Ricardo Bulleire. Ricardo, el productor, si no llora, no mama. Le está poniendo muchas fichas a este gobierno, pero está haciendo un reclamo fuerte por la presión tributaria. La presión tributaria es fuerte, nosotros la reconocemos. Y sabemos que no hay posibilidad de crecimiento del empleo y crecimiento de la inversión sin una disminución de la presión fiscal. En el caso específico del sector agropecuario, este gobierno asumió y bajó la presión fiscal, porque bajar las retenciones es bajar la presión fiscal, aplicar la ley PYME es bajar la presión fiscal. En el caso del Plan Belgrano también hemos cumplido bajando la presión. Entonces, lo que uno tiene que entender, y que yo agradezco que el sector entienda y acompañe y que reclame, porque está bien, nosotros aceptamos y creemos que está bien que las entidades puedan decir, es que la presión impositiva viene de la mano del gasto público. Nosotros estamos tratando de reducir lo más que podemos al gasto público. Hay una Argentina que hoy el 60% del gasto del Estado está en pensiones, está en jubilaciones, está en el gasto social, y nosotros tenemos que pensar en todos los argentinos. Sí, ¿cuál es nuestro compromiso? Bajar la presión impositiva. Todos saben que el ministro Duhovne está trabajando en una reforma impositiva. Lógicamente queremos llevarla al Congreso cuando las aguas estén más calmas en el Congreso, porque hoy llevamos la reforma y va a pasar como impuesto a las ganancias, ¿no? Que terminamos con un costo fiscal que era imposible de pagar. Entonces, nosotros somos conscientes, el presidente nos habla todos los días que tenemos que bajar, el gasto público, que tenemos que bajar la burocracia del Estado, y por supuesto lo tratamos de hacer. En ganadería se habla de aumentar los rodeos, número de cabezas, pero no se habla de aumentar la eficiencia, el índice de destete. Y es cierto. Pero se va a empezar a dar. Yo soy ganadero y la ganadería pasó 10 años muy complicado, ¿no? Desde el año 2006 que se cerraron las exportaciones. Cuando se cerraron las exportaciones, vos pensás en esta zona, en estos campos de Formosa, hay que ponerle mucha inversión, mucha plata para tener altos índices de procreo, de preñez. Y los números no daban y la ganadería crecía por explosión, explotaba cuando se terminaba, y así perdimos 12 millones de cabezas. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar en la ganadería es en un crecimiento del rodeo, en un crecimiento del peso de faena, porque hemos acostumbrado, todos sabemos que antes la carne especial era el novillito de 3,80 a 4,20. Hoy ya no existe ese novillito. El consumidor argentino está demandando un animal de 300 kilos y cuanto más chico mejor, digamos, tenemos el límite en 300 kilos. Pero somos conscientes que hay que mejorar el nivel de eficiencia del stock. Finalmente, con todos estos problemas climáticos que hemos tenido, ¿se ha pensado modificar la ley de emergencia? Nosotros estamos trabajando tanto con eso como con seguros de cobertura, porque hoy tenemos 18 provincias, creo, que están en emergencia agropecuaria, sobre 23 provincias. Creo que no está en emergencia Tierra del Fuego, San Luis, alguna más que no me acuerdo, pero son las dos que seguro no están en emergencia. Después todas las provincias tienen alguna emergencia agropecuaria. Por lo tanto, ¿qué tenemos que pensar nosotros? Darle más previsibilidad al productor. Le hemos dicho la otra vez al presidente, vamos a iniciar con una prueba de cobertura en maíz. Estamos trabajando para la próxima campaña. Es un derivado financiero, no es una póliza individual, pero sí creemos que tenemos que tener cobertura amplia para los productores. Se juegan mucha plata y la cadena de pagos se resiente en los lugares. Ahora, el clima ha venido y ha cambiado todo lo que era. En esta zona llovieron alrededor de 1.800 milímetros en 6 meses, cuando llueve en un año 1.100, 1.200. Así que vamos a brindar herramientas nuevas. Gracias, ministro. Gracias a vos. Para Canal Rural Noticias informó Horacio Mazora.